¿Te puedo hacer unas preguntas, Manolo? Claro. Estamos viendo la obra de Manolo, que yo pienso que es un artista de la modernidad, porque no solamente pinta, dibuja, pega. Bueno, ¿qué pasó, Manolo? No, pues que me comentabas que ahora estás en la gestión cultural. Pues sí, en gran medida por el espectro, como pues soy de los que administra el lugar y pues estoy programando todos los eventos, todo, entonces hago mucha gestión cultural ya por tener un espacio independiente. Bueno, hay que recordar que esta es una casa que era la casa de la joven, sí, de la época de don Porfirio, ¿no? Sí, es porfiriano la casa. Sí, es una casa muy grande donde Manolo pues tiene su taller de dibujo, de pintura y muchos artistas invitados, ¿no? Sí, pues trabajan aquí alrededor de 12, 13 artistas y hacemos eventos casi cada semana. ¿Y cómo clasificas tu trabajo, Manolo? ¿Mi trabajo? La palabra ecléctico como que me choca, pero creo que sí. Pues me gusta trabajar como en diferentes cosas. Entonces, así me mantengo ocupado, como no me aburro, ¿no? Pues siempre estoy trabajando en algo. Y ahora que dijiste modernidad, pues sí me parece que es bastante modernista de repente mi trabajo. Pues es muy plástico todavía. El concepto pues es siempre está presente, pero pues sí me importa la sensualidad de la materia, ¿no? Sí, me refiero porque ahora ya ves que muchos artistas emergentes y no emergentes pintan graffiti o parten del diseño para crear sus obras. Yo lo que veo es que partes tú mucho del dibujo y de la materia, de lo pictórico. Sí, y también como siempre tienen un énfasis constructivista, como de la construcción, como construir los trabajos, ¿no? Sí, cierto. Sí, pues es que también Manolo hace unas construcciones de madera, ensamblas que pegas, ¿no? Pues eso, me gusta usar varias técnicas, varias superficies, varias cosas para pues mantenerme ocupado siempre y así no me aburro. No es como que esté pintando. ¿Por qué? Ya mencionaste dos veces me aburro. Porque bueno. ¿Eres muy compulsivo o qué? Sí, un poco. O sea, como obsesivo, o sea, no compulsivo. Me gusta hacer siempre lo mismo, pues sí me gusta. Soy medio distraído a veces, entonces me distraigo en varios cuerpos de obra en lugar de estar en uno. Pues como que aprovecho eso. Como no sé, me acuerdo mucho siempre de Rauschenberg, ¿no? Que decía eso, como le gustaba trabajar mientras estaba la tele prendida porque así no se concentraba mucho, entonces las cosas salían como con más naturalidad, un poco por ello, ¿no? Sí, a propósito de Rauschenberg, vi una pieza tuya como de 2,5 por 3 metros, ¿no? Que está ahí en Salamanca 71. Ah, sí, esa es una pieza viejilla, pues del 2009, 2010. Sí, no, pues pero bueno, a los que quieren ser pintores, ¿tú qué les aconsejas? Porque bueno, lo que tú haces es como un camino, pues yo veo que hay otros, pero ¿tú qué podrías decir al respecto? Pues que se dejen llevar por la sensualidad de la materia. No, pues sí, lo dirás de chata, pero sí. Además te quedan muy bien. Antes que nada es materia, ¿no? Y forma, y sensualidad, y todas esas cosas que son las ricas, que luego pues en la generación conceptual se pierde eso, ¿no? Que también está bueno, hay pintura conceptual bastante decente, pero siempre hay que dejarse llevar por la sensualidad, ¿no? Así, cachondeo, sí, claro. También el otro día vi un video tuyo donde proyectas imágenes y unos músicos tocan. Esa es otra beta que estás explotando. Sí, es un trabajo que, bueno, yo llevo varios años haciendo como performance audiovisual. Pues con el colectivo Con Luz y Fuerza, y siempre trabajamos con músicos, con proyectores analógicos y pues con la sensualidad de la luz pura luz. No, pues a mí sí me da gusto conocer un artista así de la modernidad, porque la verdad ya hay un poco. Sí, siglo XX está en la casa también. Sí, bueno, bueno, Manolo, ¿qué podrías decir por último? Pues nada, vamos a dibujar ahora el modelo que viene, este lunes de dibujo. Y ya, pues chido. Bueno, las chicas que convoca Manolo aquí en su taller, la verdad, son chicas muy lozanas, muy atractivas. Sí, eso es uno de los... siempre me critican mucho eso, que por qué no traigo... Bueno, sí, la vez pasada vino un modelo varón y pues viejitos no hay muchos, pero pues sí, es que hay muchas chicas que quieren modelar y yo la verdad soy muy débil con la carne, no puedo. Vegana. Bueno, así como ven, yo creo que Manolo eres como millennial, ¿no? ¿Eh? Eres millennial, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ya ves que hay una clasificación de la nueva generación, sí, pues, de los 80. Dentro de ese rango de edad, pero no sé a qué se refiere. Yo soy modernista que millennial. Sí, pues se ve que eres totalmente del siglo XX. Bueno, pues gracias, Manolo. Chido.